Reciban todos y todas un cordial saludo. Voy a buscar a de acá de Villa Lilia, en parte alta. Ella es una guerrera que desde pequeña de liderazgo. Desde pequeña ha emprendido las líderes de liderazgo y ha rodado por muchas ciudades y siempre ha tenido esa pasión por ayudarle a la gente, ya que en Villa Lilia maneja un grupo de la tercera edad como ningún otro aquí en Medellín. Y vamos a ver si está en la casa. Yo creo que sí, porque ella me dijo que me iba a estar esperando. ¡Buenas! Ay, Dios mío, donde no esté. Ah, no, por allá escucho. Mire, se los presento. Doña Blanca Cardona. ¿Cómo está, doña Blanca? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, permiso. Bien, pues, siga. Gracias. Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Blanca Fanny Cardona, soy del barrio Villa Lilia en parte alta, líder comunitaria acá en esta comuna 8. Trabajo con los adultos mayores, con los niños y en general con toda la comunidad. Doña Blanca, y cuénteme desde la luz de sus ojos, ¿quién está tiene en su vida? Tatiana es mi primer hija. Muy hermosa, muy querida, muy inteligente, muy estudiosa, muy bella persona. Estuvo cuando jovencita, estudió acá en la Gabriel García Márquez, estuvo un tiempo allá con la gente de Midas, con el señor Humberto, que es el que dirige esa fundación. Eso le sirvió mucho para su vida cotidiana. Ha sido una bella persona, porque ha aprovechado todo lo que le han brindado en las comunidades. ¿Y los demás quiénes son? Y el otro niño es Daniel, que también ya pues es un hombre hecho y derecho, ya está trabajando por otras partes, ya todos dos están independientes de la casa, ya estoy yo pues viviendo sola y trabajando por mi comunidad. Doña Blanca, ¿y cómo fueron sus inicios comunitarios? Estaba yo muy jovencita. Eso era cuando el sacerdote y el alcalde eran los que nombraban los miembros de la Junta de Acción Comunal. Nosotros teníamos una finquita en Tarso. Y yo trabajaba allá en la vereda porque queríamos echar la carretera. Entonces yo estaba allá. Y fue el alcalde y me nombró como secretaria de la junta. Me peinaron de moña y me montaron unos taconcitos porque solo tenía 13 años y pues no podría ser de la junta si estaba muy pequeña. Y así pues me vieron más altica y todo y vieron que yo era una persona echada para adelante y me nombraron como secretaria y empezamos a trabajar. Ahí me inicié. Ahí pues de por sí siempre me gustaba lo comunitario porque en la escuela yo pertenecía a la Cruz Roja. A mí siempre me ha gustado toda la vida ayudar a las personas. Ha sido como mi sueño dorado. Yo sentirme útil diario para otras personas. Y me inicié, luego al tiempo me dieron una beca por ser buena trabajadora comunitaria. Me dieron una beca y me fui a estudiar a Bogotá. De allá estuve un año. Estuve 6 meses primero, luego vine a la casa, hice la práctica, trabajé 6 meses. Era un año que había que trabajar, pero no, me dejaron trabajando 6 meses nomás porque pues hice muy bien el trabajo. Me volvieron a llamar y ya salí a trabajar, que fue donde me mandaron a Pasto. Ahí sí ya era una líder, pero la cual estaba devengando un sueldo. Por allá trabajé en la época de 2 años. Y a los 2 años ya me vine para la casa porque me hacía mucha falta mi mamá. Entonces ya me vine y me coloqué acá en Medellín y ya empecé a trabajar. Al tiempo me salí de ese trabajo y ya monté una tienda en la cual también ya empecé a hacer cosas comunitarias, las cuales recogía personas y las llevaba a eventos a otras partes y allá me daban los carros de la empresa que fuera a hacer el evento, me prestaba el carro y todos pasaban muy bien. Hacía mi trabajo comunitario con las señoras, me tocó enseñarle a leer a algunas personas
ya mayores. Fue un trabajo muy bueno, muy dinámico y pues muy gratificante, porque uno llegar y ver personas adultas que estaban enseñadas a hacer sus labores en el campo, como era sembrar, enseñar las vacas y todas las cosas así, y llegar por la noche cansaditos, pero le dedicaban su tiempo al estudio, a un poco de espiritualidad, porque también trabajábamos con un padre, y entonces se hacía algo espiritual y se estudiaba, y hubo gente que aprendió a leer y a escribir. ¿Y cuándo llegas a Medellín? De ahí en 1975 ya llego a Medellín, que estábamos viviendo ya acá. Mi mamá se había pasado a vivir al barrio Villa Lilian, y ya me coloco a trabajar acá y trabajo un tiempo en empresas, y después ya me vengo para la casa, formo mi hogar, y ahí es donde empiezo a trabajar ya y a participar en las reuniones de acción comunal y a llevar la gente a eventos, que de allá de las empresas me daban los carros, íbamos a hacer los eventos, y luego ya al tiempo ya me comunal como creadora, y ya seguí pues trabajando por la comunidad. Luego fui la vicepresidenta de la acción comunal. En este trabajo de la acción comunal pues estuve muy poco, pero sin embargo siempre alcanzamos a hacer unos pasamanos y a colaborar mucho con los niños y con los adultos mayores. Ahí fue donde nos fuimos iniciando para crear el grupo de adulto mayor. Doña Blanca, ¿y usted cómo consigue sus ayudas para la comunidad? Nosotros acá para la comunidad, pues más que todo por el presupuesto participativo. Uno va allá a las reuniones, que eso es todo el año que se están haciendo las reuniones, se hacen los debates y uno mira acá en la problemática mayor que hay. Yo estoy muy enfocada en lo que es la salud, entonces ¿qué hacemos? Miramos que allá solicitamos las vacunas para los niños, las gafitas para los adultos mayores y para todo tipo de población, porque se les da gafas a la gente mayor de 18 años, hasta los 59 también, la dentadura para los adultos mayores, la ortodoncia para los niños, y esto se trae ya a la comunidad, viene acá directamente la gente, hace la inscripción y ya los llevan a unas partes para que les hagan sus tratamientos, que son totalmente gratis porque eso lo cubre el presupuesto participativo. ¿Y así haces con todas las comisiones del presupuesto participativo? Sí, y para estas comisiones también está el mejoramiento de vivienda, que ya uno selecciona también las familias que tienen unos requisitos y las anota, ya llega la gente de la vivienda y les hace sus visitas y las selecciona, y ya ven si pasa o no pasa el filtro y les hacen su mejoramiento de vivienda, lo cual ha sido muy productivo. ¿Y cómo consigue el apoyo para su adulto mayor? Bueno, el apoyo para el adulto mayor más que todo viene por parte de AMAUTA, parte de la alcaldía, en los cuales nos dan uniformes y nos dan también unas salidas, un día de sol. El año es uno, eso se hace para la gente que está afiliada a los grupos, y también se llevan de pronto algunas personas de la comunidad. Esto es totalmente gratis, nos recogen por la mañana tipo 6 de la mañana y nos regresan a nuestros barrios a las 5 de la tarde. Doña Blanca, y dígame una cosa, ¿usted qué hace en este salón? ¿Usted es que le hizo brujería a las señoras de la tercera edad? Que yo conozco, por ejemplo, algunas como mi mamá, que dejan lo que tengan que hacer por venir a las actividades con el grupo de la tercera edad. Cuénteme qué hace. Lo que pasa es que acá, primero que todo, las matriculamos en la AMAUTA para tener como un respaldo, una agrupación. Bueno, ya se dedican 3 días en la semana para estar viniendo acá. ¿Hacer qué? Hacer gimnasia, cosa que es muy interesante para todas nosotras, porque nos va a despegar, nos va a librar un ratico de la casa, de los quehaceres, nos va a ayudar para la salud mental.
También, ¿qué hacemos? Después de que pasa la gimnasia, ya nos ponemos a jugar bingo, tomamos tinto, hacemos algo, nos vamos a pasear, llegamos los sábados y vendemos ropa para poder tener plata para irnos a pasear, hacemos rifas. Lo único que sí no hacemos es pedir de colaboración a la gente, eso sí no lo hacemos, pero nos ingeniamos nuestro trabajo, porque usted sabe que la gente, los adultos mayores, estamos como muy enseñados a trabajar, entonces nos gusta como sentirnos útil, y eso a la vez nos despeja mucho y nos hace olvidar de toda la problemática que hay en las familias, que nosotros llegamos a la edad de adulto mayor y ya somos un poquito estorbosos en la casa, por así decirlo, ¿cierto? No en todas partes, porque hay partes donde nosotros somos muy queridos y los hijos se desviven por nosotros, pero hay otras partes donde qué pecado, no le ponen sino trabajo a los pobres adultos mayores, que vaya a traer el niño del colegio, que vaya a llevarlo, y descuidando a los nietos, los bisnietos y a todo mundo, y no les dejan el tiempo para ellos. Entonces acá se sienten muy liberadas de esas cargas y se están con personas adultas como ellas, que todas nos vamos a escuchar y nos vamos a comprender. Aquí hemos pasado muy bueno y todas nos dicen que están muy amañadas, que ellas no quieren que esto se termine, que fue una maravilla haber inventado esto de los grupos, de tener los adultos mayores reunidos, que hace sus gimnasias, cuando hace sus paseos, se la gozan, se tiran a las piscinas, juegan básquet. ¿Qué no hacemos nosotros cuando vamos a pasear? Hacemos de todo, nos volvemos unas niñas pequeñitas de 6 o 8 años jugando como lo hacíamos anteriormente. Doña Blanca, ¿y usted qué quiere en un mañana? ¿Cuáles son sus sueños? Los sueños míos con mis adultos mayores es estar paseando y seguir pasando bien rico, que sea una vida plena, feliz, olvidado de todo, que no pensemos sino en nuestro propio bienestar, aunque suene egoísta, pero no importa, porque es que ya no lo merecemos. Creo que ya hicimos todo lo que debiéramos de hacer por la gente, ya tenemos los hijos grandes, hasta los nietos están grandes, entonces ya, ¿qué más? Estar pasando bueno, estar paseando de pueblo en pueblo, conociendo municipios, haciendo lo que en la juventud no pudimos hacer por dedicarnos a nuestros hogares. Esa es nuestra meta, y hasta un grupo de baile, qué rico para nosotros salir por ahí a bailar a muchas partes. Doña Blanca, ¿y en estos días de cuarentena cómo son sus días? En estos días de cuarentena ha sido algo muy particular, porque pues a uno siempre le hace falta estarse reuniendo con el grupo, estar pendiente de ellas, ir a tomar nuestros algos, a jugar el bingo, bueno, y hacer esa cantidad de actividades que nosotros hacemos allá, la gimnasia. La gimnasia sí nos está haciendo una falta tremenda, porque ya parecemos carritos llenos de llantas. Pero de todas formas, uno sigue acá pendiente. Ahora con Medellín Me Cuida hemos salido a hacer visitas, yo las llamo mucho por teléfono para estar pendiente de ellas, para estarles ayudando, porque esta cuarentena en el adulto mayor ha afectado mucho la salud mental, y ahora ya últimamente ya están haciendo reuniones virtuales, se te ha enseñado a trabajar en la comunidad, le hace mucha falta ese trabajo comunitario, ese parque con la gente, estar en todas esas actividades que se hacen en todos los eventos. Entonces eso siempre ha sido un poquito triste. Lamentablemente, hasta ahora no nos han dado el aval para poder salir del todo, sino que nos tienen ahí, que sí, que no. Entonces siempre ha sido un poquito difícil. Doña Blanca Fanny, ¿qué me...? Se oye raro, ¿cierto? Pero ese nombre, es el nombre suyo. ¿Qué mensaje le quieres dejar a los jóvenes?
A los jóvenes que se preocupen mucho por este barrio, que continúen el trabajo que hemos venido haciendo todos los adultos que ya estamos partiendo para otro lugar, para que ellos continúen con ese trabajo, que este barrio siga adelante, que este barrio sea el mejor de todos, que aquí hayan las canchas, que aquí hayan más colegios para ellos estudiar y, ¿por qué no?, aspiramos a una universidad acá en el barrio. ¿Cómo sería de maravilloso para que todos estuvieran en su estudio y en sus ocupaciones y no tuviéramos que estar por ahí desertando, cogiendo malas costumbres y haciendo lo que no debemos de hacer, ser unas personas honestas, buenas personas, buenas gentes y continuar con este barrio adelante? Muchas gracias.